Las fiestas patronales de San Salvador, en honor al divino Salvador del mundo, dieron inicio este miércoles 1 de agosto con el tradicional desfile del correo. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, inauguró las actividades en honor al divino Salvador del mundo, leyendo el bando municipal. Queridos capitalinos, nuevamente San Salvador está de fiesta. Celebramos con gusto las festividades patronales en honor a nuestro divino Salvador del mundo, patrono de la ciudad y titular de la República. Este es momento oportuno para que disfrutemos en familia y especialmente para que busquemos un acercamiento espiritual hacia nuestro Creador. Al menos 27 carrozas de los 6 distritos de la municipalidad capitalina participaron junto a bandas de paz de todas partes del país. Los tradicionales viejos de agosto, los historiantes y las gigantonas no podían faltar. Niños y adultos se hicieron presentes a disfrutar de un momento familiar y admirar las carrozas y las bellas reinas que engalanan las fiestas agostinas. Ah, pues muy bonito, la verdad, muy lleno de sorpresas, las carrozas muy bonitas. Es un desfile hermoso, muy creativo y sobre todo con mucha, mucha organización. Nosotros venimos desde República Dominicana y nos sentimos muy, muy contentos de poder participar de estas fiestas. Ha estado bonito todo, todo, no va a negar. Las carrozas, las cachiporras, la banda de paz, ha estado bonito todo. Creo que El Salvador está pasando por momentos difíciles y ver a todas las familias con sus niños disfrutando de estas fiestas es lo que más alegra a otro salvadoreño que quiere ver la alegría en este pueblo. El desfile del correo salió desde la Plaza Divino Salvador del Mundo y llegó hasta el Exine Darío. Por la tarde se prevé que el alcalde capitalino recorra el campo de la feria ubicado en el Estadio Cuscatlán. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.